compone la coalición, a la Corporación Hotelera Jurídica, a la comunidad y al conjunto de compañeras y compañeras que forman parte de la coalición. A Mari, creo que está acá un entrañable amigo del Movimiento de Derechos Humanos, José Schumacher. Quisiera al respecto entonces referirme obviamente a los resultados de la comisión y cómo los resultados de la comisión van a, en nuestro criterio, favorecer la situación que viven hoy los presos y prisioneros políticos. Y sobre todo lo decimos porque hoy existe un gran debate nacional respecto a si existe o no existe un acuerdo, o que existen puntos polémicos de un acuerdo, y esto con referencia a lo que se firmó de puño y letra el día 23 de septiembre en cabeza del comandante de la FARC, Iván Márquez, y el representante del gobierno, el doctor Álvaro, el doctor de la calle, el representante del gobierno en la mesa. Y lo decimos porque hoy hay un gran debate nacional sobre si existe o no existe un acuerdo, y yo quiero decir esto auditorio y para serenidad de también la situación de los presos políticos, que existe un acuerdo que está constituido por 75 principios, 27 páginas, y que nada más y nada menos constituyen toda una fórmula en materia, si se quiere, de justicia, en materia de justicia para la paz. En ese sentido, quisiera también decir que hemos construido una fórmula, si se quiere, que es producto de los aportes de las organizaciones defensoras de derechos humanos, producto de diversos espacios, entre ellos este espacio, una fórmula que, si se quiere, de manera detallada, creativa, ha venido construyendo o construyó lo que pudiésemos denominar un acuerdo de justicia para la paz. Y ese acuerdo de justicia para la paz, en relación a otros escenarios en el mundo, acabamos de recientemente ver que Malí firmó en agosto 30 del 2015 también un acuerdo de paz muy parecido, con una fórmula avalada por Naciones Unidas, donde se contenían 4 o 5 puntos en materia de justicia transicional, o el acuerdo entre el Frente Islámico y Filipinas, y el Estado de Filipinas, donde también se acuerda un proceso, digamos, detallado en materia de justicia. Creemos que inclusive este acuerdo pudiese estar superior en materia de alternativas y seguridad jurídica para las partes. Y en esencia lo que hemos construido es un acuerdo, si se quiere, constituido por 3 puntos centrales, y yo quisiera centrarme en los 3 puntos centrales en materia de amnistía, sin punto, porque entiendo que la mayoría de los que estamos acá conocemos los temas centrales, pero un poco con relación a las preguntas que han venido haciendo los presos y las presas políticas en la clase. Entonces, un primer tema tiene que ver con el reconocimiento de amnistías e indultos, y nos parece que es importante que se referencie que las amnistías e indultos en este país siempre han existido. De hecho, es una fórmula muy típica de la solución de conflictos en nuestro país. Más de 130 amnistías e indultos en toda la historia de la vida republicana nuestra, y dice que Colombia tiene una larga tradición de amnistías e indultos, inclusive amnistías e indultos para las partes, únicamente para organizaciones, digamos, rebeldes. En esta última etapa, digamos, la etapa del 91, marcó el inicio en Colombia de una tendencia que las amnistías solo deben ser concedidas para organizaciones rebeldes. Sin embargo, el acuerdo en cuestión contiene una fórmula, en nuestro criterio, que compensa los límites del derecho internacional de los derechos humanos y compensa la idea y la larga tradición que tiene Colombia en materia de amnistías e indultos. ¿Y en qué se referencia esto? En que gran parte del concepto de las amnistías e indultos están basados en la idea del derecho internacional humanitario. Es decir, la idea de que al final de las hostilidades, una de las partes podrá conceder la amnistía más amplia posible a la otra. Y me parece que este es muy importante como punto de referencia, porque también esto
aunque habría la posibilidad de amnistiar y multar a agentes del Estado, en el acuerdo está cerrada la posibilidad de amnistiar y multar a agentes del Estado y se complementa con la fórmula constitucional que dice que las amnistías e indultos podrán operar en efecto solamente para delitos políticos inconexos. Y en materia de delitos políticos inconexos, el acuerdo construye, si se quiere, una fórmula enunciatoria y una fórmula restrictiva de lo que puede ser o no puede ser un delito político conexo. ¿Y cuáles son las fórmulas que pudiésemos definir que están miradas detenidamente en el acuerdo en materia de delitos políticos conexos? Todos aquellos delitos, digamos, son criterios de conexidad, todos aquellos delitos cometidos en el marco del conflicto armado, primera fórmula. Segunda fórmula, son delitos conexos en el acuerdo, todos aquellos delitos donde el sujeto pasivo de la conducta es el Estado, es decir, estamos mirando aquellas conductas donde el Estado, por ejemplo, en temas de participación electoral, en efecto, fue afectado. Y en tercera medida, todas aquellas conductas que sirvieron para apoyar, promocionar, financiar, ocultar el ejercicio de la organización rebelde. Y sobre todo aquí, vale la pena precisar que temas como financiar fueron temas de bastante polémica dentro de la comisión, en la idea de que para un grupo de los que estábamos ahí, en efecto, inclusive conductas típicas como narcotráfico, en el primer nivel de la cadena, fundamentalmente podría ser objeto de amnistía e indulto. Y eso lo ha dicho también, pues, de manera reciente, la Corte Suprema de Justicia colombiana. Entonces, esta es una de las primeras fórmulas, pero también quiero contar que parte de lo previsto es que gran parte de las cárceles están conformadas por personas que, siendo acusadas o sancionadas por ser rebeldes, ¿sí?, no lo son. Es decir, aquí hay una gran cantidad de personas que se encuentran en las cárceles en situación de inocencia. Y en ese sentido, la solicitud para acceder a la solicitud de amnistía no se requerirá ser miembro o ser parte del listado que obviamente pasarán las FARC a objeto de obtener amnistías e indultos de manera automática para sus combatientes, sino también aquellas personas que no son miembros de la organización rebelde. Pienso yo, a través de una solicitud sustentada, etcétera, etcétera, que valdrá la pena un poco definir cómo se va a aplicar este beneficio, sobre todo en materia de amnistía, y que es uno de los retos que tenemos, sobre todo de la elaboración de una ley de amnistía e indulto, también por parte de esta comisión, de la comisión que formó parte. La tercera modalidad de amnistía tiene que ver con aquellas fórmulas no propiamente llamadas amnistías, fórmulas de extinción de la responsabilidad de la sanción penal frente a delitos típicos como el delito típicos contra el movimiento social. ¿Cuáles son? Los delitos que afectan el derecho a la protesta y los delitos que se dan en el marco de la denominada Ley de Seguridad Ciudadana, que sin lugar a dudas criminaliza el ejercicio democrático y la libre opinión de las organizaciones sociales y especialmente de las organizaciones populares. En ese sentido, la fórmula construida también contempla una fórmula de amnistías e indultos, de extinción de la responsabilidad y de la sanción y de la investigación penal, etcétera, etcétera, para aquellas personas que estén involucradas en esta serie de conductas o siquiera que están siendo investigadas. Y aquí pues hay una diferencia, porque ustedes saben que las amnistías no proceden contra delitos políticos propiamente, las amnistías corresponden a delitos políticos propiamente dichos, pero en este caso estamos hablando de una especie de extensión de la de lo que pudiese ser amnistiado o no. Y una tercera modalidad tiene que ver con aquellos delitos que UACA denomina como delitos de pobreza. Es decir, nuestras cárceles también están llenas de personas que han sido objeto de judicializaciones por cultivo de uso ilícito, por ejemplo. ¿Sí? Y aunque no, ustedes no lo van a encontrar dentro de los 75 puntos que esperamos sean prontamente publicados, y estamos presionando y estamos muy interesados en que toda la opinión pública pueda, y sobre todo las organizaciones de derechos humanos puedan conocer estos 75 puntos,
Esto no lo vamos a encontrar dentro de la gama de acuerdos de los 75 puntos, porque han sido referidos o han sido trasladados al punto de cultivos de uso ilícito o al punto de cultivos de uso ilícito, lo que significa que queda una deuda pendiente. Si ustedes miran los acuerdos de cultivos de uso ilícito, queda una apuesta pendiente en materia de una apuesta pendiente en materia, si se quiere, de el tratamiento penal a este tipo de conductas que efectivamente constituye lo que pudiésemos denominar el delito de pobreza. Esto es una solicitud especial de la delegación, digamos, esta modalidad de indulto y amnistía, más allá de lo que proveen las amnistías, indulto, una solicitud especial de la delegación de la FARC a la Comisión de Juristas y una solicitud también especial a las organizaciones sociales y a las organizaciones que hoy trabajan en este tema. Y vale la pena decir que el escenario que se propuso para que pueda realizar este listado, es decir, habrá que entregar un listado de personas objeto de definición de esta definición de situación jurídica para el sistema especial de justicia, estará a cargo de la Cumbre Agraria Popular y de las organizaciones defensoras de presos políticos y las organizaciones defensoras de derechos humanos. Lo que significa que vamos a tener, si se quiere, la necesidad de articularnos un poco en el trabajo de los presos políticos y la Cumbre Agraria Nacional. Y sobre todo en la perspectiva, si se quiere, de lograr construir un listado, un solo y único listado respecto a los presos que se encuentran en estas circunstancias. Ese es un primer, digamos, bloque de amnistías e indultos. Me parece también, un poco escuchando algunas consideraciones de los presos, vale la pena decir lo que no es el sistema. El sistema no es un mecanismo de delación. Y lo digo porque hay algunas preocupaciones en comunidades, por ejemplo, San Vicente del Caguán, un grupo de ganaderos en una asamblea, en efecto, una guerrilla que tiene una presencia histórica en el movimiento campesino, han dicho, tenemos la preocupación que esto se convierta en un modelo de acción, o algunas preocupaciones de presos en las cárceles que dicen que el sistema se puede convertir en un sistema de acción. Y aquí hay que diferenciar los sistemas típicos de la acción, donde en efecto se pone en aplicación el principio de oportunidad, ¿no? Y este principio de oportunidad pues tiene en sí mismo implícito que usted tenga que delatar a alguien pues, para tener un beneficio penal. No, el sistema no es eso. El sistema no es eso, y es importante que transmitamos eso a los, sobre todo los abogados que visitan presos políticos. El sistema no es eso. El sistema es un sistema de reconocimiento de responsabilidad y un sistema de esclarecimiento de responsabilidad, que es otra cosa, que es fundamentalmente el contenido grueso de lo que pudiésemos denominar como el derecho a la verdad. Y el derecho a la verdad va a constituir la vía, una de las vías, no solo para insurgencias, sino una de las vías más, digamos, más expedita, más rápida, pero también una de las vías donde esperamos también se puedan revelar crímenes graves. Quiero decir que esta vía de la verdad ha sido la vía más, si se quiere, socavada o la vía más combatida por parte de agentes o representantes del Estado colombiano, y sobre todo frente a la preocupación que pueda surgir en sectores del establecimiento de que, en efecto, los crímenes de sistema, los crímenes de donde están inmersos, ahí sí los máximos responsables, pues en efecto cuenten con una develación completa en este modelo, y no solo en este, sino también en la Comisión para el Esclarecimiento, y eso tenga una consecuencia lógica de develar por primera vez en este país cuáles son los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y cuáles son los máximos responsables en materia de financiación del fenómeno paramilitar. Esa es la vía que más hoy está siendo combatida, y es la vía por la cual los acuerdos no han podido ser publicadas, porque existe un sector del establecimiento interesado en que no se conozca la verdad. ¿Sí? La verdad respecto a los crímenes de Estado, que son los mayores crímenes que se cometen en este país. Y en ese sentido, pues por eso ha sido convocada nuevamente la comisión, para que busquemos una interpretación de algo que en efecto el acuerdo es muy claro, y en efecto del acuerdo van a poder ser investigadas todas las conductas ocurridas durante y con ocasión del conflicto armado. Y en efecto,
conductas cometidas por expresidentes, presidentes o conductas cometidas por agentes financiadores de grupos paramilitares. Y ese es el lío y el nudo boliviano hoy que nos tiene en una especie de patraciada del establecimiento respecto al, a este acuerdo. ¿Cuáles son entonces los retos que vamos a tener, sobre todo las organizaciones defensoras de presos políticos, movimientos defensores de presos políticos? Me parece muy importante reseñarlo para que este encuentro pueda, si se quiere, mirarlos en sus conclusiones. Nos parece que sería muy importante que con la coalición Larga Vida de las Mariposas pudiésemos desde ya empezar a construir la ley de amnistía sin dudas. Una de las tareas que quedó en la comisión, uno de los temas pendientes tiene que ver con la construcción de una ley de amnistía sin dudas. En efecto, ya hay un proyecto, borrador de ley, y queremos decir que nuestra mayor preocupación es que esa ley de amnistía sin dudas sea tramitada en el Congreso. Y es un poco también la idea del establecimiento de cambiar las reglas y no que la ley de amnistía incluso sea construida por la comisión jurídica e incorporada al ordenamiento jurídico, no a través de un largo trámite en el Congreso de la República, sino a través de la incorporación especial de este acuerdo. Eso significa que vamos a tener, si se quiere, vamos a tener mucha, digamos, necesidad de apoyo de las organizaciones sociales para lograr construir una ley de amnistía de indulto, inclusive una ley de amnistía de indulto que mire beneficios penales, y yo sé que esto no gusta para aquellos agentes del Estado que ofrezcan verdad, ¿sí? Y la idea central, creo que con la coalición que pudiésemos trabajar, no sé, se me ocurre una especie de mesa de trabajo especial donde pudiese concretarse esta iniciativa y sobre todo las iniciativas y la labor que realizan los abogados litigantes. ¿Quién mejor que los abogados litigantes para decir esto puede ser o no puede ser conexo o estos criterios tal vez puedan ser de mejor manera alimentados? Una segunda tarea que van a tener las organizaciones de derechos humanos es que el sistema permite la acusación respecto a graves violaciones. Es decir, este sistema, el poder acusatorio no solo está en cabeza de la Fiscalía, yo no sé si ustedes sepan, pero la Fiscalía tiene alrededor de 17.000 personas identificadas y sancionadas por su pertenencia a la FARC a través de cualquier consulta penal, ¿sí? Mientras que para agentes del Estado solo existen 3.000 investigaciones. Es decir, hay un desbalance claro de las conductas que pudiesen ser investigadas en una guerrilla que dice tener 8.000 hombres y un ejército que tiene más de 500.000 hombres. Es decir, estamos hablando de un nivel de impunidad de más de 400%. Y nos parece que aquí sería muy importante que nos preparáramos para este tema de acusar. Es decir, aquí hay mucha información de lo que sucede en las cárceles, mucha información de lo que sucede en las regiones, que sí vale la pena convertirlas o transformarlas en modelos de acusación popular, si se quiere, que eso fue un poco lo que el espíritu de la idea de poder tener como acusadores a también las organizaciones de las organizaciones. Es decir, aquí no va solo a acusar el Estado, aquí va a tener la posibilidad las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de defensoras de presos políticos de acusar en este modelo de sistema. Y creo que una tercera idea respecto a nuestro quehacer tiene que ver con convertir esto en un asunto pedagógico que sobrepase las esferas, digamos, de los sectores sociales y que pueda ser conocido por el conjunto y apropiado por el conjunto de la gente. Mire, los acuerdos en Salvador, los acuerdos en Centroamérica se cayeron en parte o no se cumplieron en parte porque la gente no conocía los acuerdos. Y nos parece muy importante que de acá pueda construirse una especie de línea pedagógica. Es decir, porque este acuerdo hay que, además de irlo a mostrar a las cárceles, a contárselo a los presos para evitar la confusión y el rumor que pueda surgir en las cárceles, que sabemos que está ocurriendo, también pueda ser un mecanismo donde los familiares de los presos, donde en efecto del conjunto de la gente que se pueda sentir beneficiada, pues también pueda ser la gente que salga a
proteger, si se quiere, los 75 puntos, porque es que si ustedes mueven cualquiera de estos 75 puntos, el sistema puede ser radicalmente transformado y convertido en otra cosa. Y recordemos que el legislador colombiano es experto en los mitos, ya nos están diciendo de que por qué no quitan eso de la posibilidad de acusar al presidente. Eso hay que mirar cómo lo quitamos. Y me parece que aquí las organizaciones de derechos humanos pudiesen tener una ardua labor de seguimiento. Hay que tener, si se quiere, equipos de seguimiento que puedan, si se quiere, mirar el paso a paso, el ABC de este modelo, porque esto hay que salir, el bosque hay que salir a mostrárselo a la gente. Es decir, tenemos que salir a mostrar este acuerdo que estamos seguros va a beneficiar no solo a miembros de grupos presentes, sino va a poder beneficiar a miembros del movimiento social colombiano. Muchas gracias.